Para los que no sigan la trama de Spy RP, es como una serie con cientos de spin-off. A la vez, les hago el resumen. Podríamos decir que la gente conoce más la línea desde el punto de vista de Auron. Llega a la ciudad, conoce su primer grupo, trabaja de basurero, luego de buzo, salva al superintendente, traicionan a Pablito y ahora son agentes de tráfico. Pero ¿qué pasa al mismo tiempo en la ciudad con el resto de personas? Rogelio y Segismundo empiezan a hacer movidas negras en la ciudad y meten mucho en sus planes a Wismichu. Venta de droga, atracos y coches robados. Y aunque no lo crean, los tres trabajan bien. A la ciudad llega una vieja llamada Conchi, la cual funda su propia pandilla. Segismundo es acusado de organizar manifestaciones ilegales e intentar infiltrarse en la comisaría para borrar su historial delictivo junto con Rogelio. Estos, en su intento, son detenidos por el superintendente. Trujillo se mete con las mafias y empieza a hacer muchos contactos con el paisa, Joey y JJ. La Conchi engaña a Segismundo, donde lo lleva a una trampa en la cual le corta el pene. Este se lo reconstruye en una operación y en venganza junto con Rogelio secuestran a la Conchi y le cortan los senos. Wismichu conoce al parce y empiezan a plantar marihuana para vender y formar su imperio. Segismundo, Rogelio, JJ, los Chormus forman la nueva mafia, la SL, y se dedican a hacer atracos a bancos. Algunos son exitosos y otros no tanto. Segis demanda a la Conchi y se burla de ella sacándose el pene al frente de su nieta, la argentina Victoria, que es la exnovia del paisa. Segismundo sabe que Trujillo lo traicionó con la Conchi cuando le cortaron el pene y se empieza a enterar que no es a la única persona que ha traicionado. Victoria, la argentina, está deprimida porque había tenido una relación con James, uno de los policías, y esta estaba embarazada de él. Y este la obligó a abortar golpeándola. Y antes de eso, la había dejado plantada en el altar. El Giri y Joey ya sospechan de Trujillo ya que últimamente sus negocios salen mal, ya que Trujillo era el único enterado de estos negocios. Joey era como el mejor amigo de Trujillo, y aún así este último lo traicionó. Victoria, deprimida, se junta con los Chormus y conoce a Segismundo al ver que la pasa bien con él, se termina enamorando. A tal punto que ella era la única que sabía del crimen de Segis contra la Conchi. Por lo cual se pone a favor de Segismundo y no lo traiciona. Rogelio es baleado en la tienda de coches por una pandilla y Victoria lo salva a pesar de que se insultan. Rogelio dice que le cae bien y para desgracia del mismo descubre que Conchi está enamorada de él. Trujillo quiere unirse a la policía y delata una venta de armas donde estaba JJ, Joey, los Chormus y el Paisa. Algunos logran escapar y otros lastimosamente caen en cadena perpetua. Toda la ciudad se une para hacer un bloqueo en la carretera y salvar a JJ, sin embargo solo tenían pistolas y AP, mientras que la policía M16. Todos se van a la perpetua, ejecutan a JJ, al cual Rogelio y Segis se referían a él como el peruano, y le dan perpetua a Victoria, la cual se iba a confesar ante Segis y no pudo. Todos los demás fueron perdonados. Rogelio, junto con Segis y Wismichu, hacen el plan calamardo y logran hacer un atraco exitoso con todo el botín. Rogelio y Segis disparan a Torrente y Leonidas. Estos huyen al norte por un tiempo y en ese tiempo forman una nueva mafia sexy como entre 10 personas, y al enterarse que Trujillo traicionó a JJ, juran matarlo. La nueva mafia sexy se esconde en el Vanilla y Rogelio lleva a Trujillo allí para asesinarlo. Una vez muerto, empieza una guerra contra la policía. Lo mejor es ver la cámara de Rogelio y el Giri porque se ven los tiroteos desde adentro del Vanilla. La mafia sexy gana y abate a toda la policía, excepto al superintendente. Todos logran escapar. La policía hace un operativo en las minas y matan a 3 personas de la mafia del mecánico. Estas se cabrean y secuestran al superintendente, a Ivanov y a Jesús, donde estas 2 últimas personas fueron asesinadas en el cementerio de los aviones. El superintendente quedó con vida y vio lastimosamente la muerte de estos 2 oficiales. La vieja de la Conchi se suicida al ver que irá perpetua sí o sí. Segis, Rogelio, Chorbu y Johnny hacen un atraco que sale mal y Segis acumula la deuda para irse a la perpetua y solo tiene 48 horas para pagarlas. Tenía 80k y le faltan por pagar 67k. Rogelio, harto del abuso de poder de la policía, decide incitar a la gente a levantar en armas e iniciar una guerra civil contra la policía. Tiene mucho apoyo de la gente, por lo cual el futuro arco de Spy RP estará muy interesante. ¡Dato extra! Victoria tiene una hermana que es Paola y que ahora es policía, la novia de Volkov. ¡Dato extra! Tony Montana, si bien era de la mafia sexy, nunca se ha metido en problemas, sigue en los basureros. ¡Dato extra! Don Limpio desapareció. ¡Dato extra! Trujillo tiene un hermano que se llama Oliver que llegó a la ciudad. ¡Dato extra! Uno de los Chormus conoció a la mafia que mató a Ivanov y al parecer tiene intención de participar en esta guerra civil que Rogelio está incitando contra la poli. ¡Dato extra! Rogelio y uno de los Chormus tiene ahora contacto directo con las mafias de la ciudad.